¿Qué se necesita para sentir la música? ¿Leer la partitura correctamente? Bueno, en parte sí. La partitura tiene dinámicas que nos indican cuán suave o fuerte interpretaremos la música. Tiene matices de tempo que nos dicen cuán lento o rápido ejecutaremos los diferentes pasajes. Tiene acentos, diferentes formas de atacar el sonido, de articular las frases musicales, marcas para tocar los pedales, por ejemplo, en el piano o en el arpa. La partitura nos ayuda a entender la idea musical que el compositor o la compositora quieren transmitir, pero la partitura no es la música. Es solamente una forma de expresar cómo debe fluir la música. De hecho, cada músico hace su propia versión de la partitura. Cada intérprete hace que la partitura sea pensada y ejecutada de una forma diferente. No hay dos personas que toquen la misma partitura exactamente igual. Hay robots que pueden tocar música, pueden tocar en un teclado una partitura, por ejemplo, sin ningún error. Pero falta la expresión, faltan las dinámicas, falta el arte. Porque solamente los seres humanos podemos producir arte. Y la música es una expresión artística. Cuanto más se acerque un músico a la verdad de la idea expresada en la partitura, mejor será la interpretación. Pero la música también es un sentimiento. Es una pasión que hay que sentir con el corazón, con el espíritu. Para hacer música se necesita entender y respetar la verdad de la partitura, con el entendimiento, y sentir el espíritu de la música con el corazón. Es curioso porque espíritu y verdad son dos palabras que Jesús usa cuando habla de adoración verdadera. Están registradas en Juan 4, en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. La mujer samaritana, después de una breve conversación con Jesús, y al darse cuenta de que Jesús no es un hombre corriente, sino un profeta, le lanza una pregunta. ¿Cuál es el templo correcto para adorar? ¿Gerizim o Jerusalén? Jesús responde a esta mujer extranjera de forma magistral. Y no le dice, mira, la forma no es importante, el templo da igual si vas a Gerizim o a Jerusalén. No le dice esto. Le dice que el templo correcto es el de Jerusalén. Sin embargo, Jesús va más allá y sigue respondiéndole. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué quiere decir con esto Jesús? Llevo unos 20 años estudiando, enseñando sobre el tema de la música y la adoración y encuentro a muchas personas que tienen muchas preguntas, muchas inquietudes sobre cómo adorar a Dios de verdad. Muchas veces las preguntas se centran, como la mujer samaritana, en la forma de adorar, ¿sí? En el estilo, en el lugar, los instrumentos. Para esta mujer, uno de los problemas de la religión de su pueblo estaba relacionada con la forma, es decir, cuál es el sitio en concreto. Pero Jesús desplaza el centro del debate desde el templo de Gerizim o de Jerusalén al fondo del alma de esta mujer. Porque Jesús sabe que un templo no llena la vida, un templo no apaga la sed del alma, solo Jesús satisface. Jesús sabe que si la mujer va al templo de Jerusalén, el vacío que ella siente, esa insatisfacción que acompaña su vida, la falta de Dios en su vida, no se iba a resolver. Para empezar, no la iban a dejar entrar, porque era una mujer. Podían solamente entrar hasta cierta parte del atrio. Además, era una mujer extranjera. El templo de Jerusalén no iba a solucionar ni iba a apagar la sed de su alma. Por otro lado, el templo es solamente un símbolo de Jesús, quien es el agua de vida que apaga la sed. Por eso Jesús le dice a la mujer, yo soy el agua de vida, yo soy lo que tú necesitas, no necesitas un templo, me necesitas a mí. Jesús le da a la mujer samaritana y a través de ella nos da a todos nosotros la fórmula perfecta de la adoración verdadera, de la adoración que el Padre espera de sus hijos. Una adoración en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo necesita llenar nuestra vida para adorar a Dios.
El Espíritu Santo inspira y traduce nuestras oraciones, y las canciones que cantamos son oraciones que brotan de una vida conectada a Dios. Es como el sentimiento en la música, lo que da vida. Jesús le dice a Nicodemo que el Espíritu Santo no se ve, pero se siente, es como el viento. No se ve, pero se puede experimentar. Para acercarnos a Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Jesús dice en su fórmula de adoración que es necesario adorar en espíritu, pero también en verdad. ¿Qué es la verdad? ¿A qué se refiere Jesús con esto? Jesús mismo nos dice en su palabra que Él es la verdad. Y también nos dice que la palabra de Dios es la verdad. La persona de Jesús es la verdad. Y la palabra de Dios comunica, refleja, transmite la verdad sobre Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Adorar no solamente implica una emoción, una experiencia pasajera. Jesús nos enseña que adorar a Dios implica buscar ser llenos de su Espíritu Santo y buscar con sinceridad la verdad en la persona de Jesús y en su palabra. Espíritu y verdad. Equilibrio entre sentimiento y entendimiento, entre forma y contenido, entre pasión y obediencia. Leer la partitura y sentir la música. La palabra adorar en la Biblia significa humillarse. Significa someterse ante alguien que es superior a nosotros. Una de las palabras más usadas en las Escrituras para referirse a la acción de adorar es proskuneo, y significa ponerse de rodillas, inclinarse ante una autoridad, ante alguien que es superior a mí. Adorar es tener la perspectiva correcta ante Dios, es venir ante el Creador del universo como una criatura, como una persona que reconoce su pequeñez y reconoce al mismo tiempo la infinita grandeza de Dios. Por eso adorar no es solamente música, es mucho más que música. Adorar para un cristiano es un estilo de vida, es una forma de entender el encuentro con Dios, la relación con la persona que nos ha creado y nos ha salvado. Por eso, cuando leemos el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, en el mensaje de los tres ángeles, el versículo 7, dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al Creador del cielo y de la tierra, del mar y de los manantiales de agua. Adorar a Dios es reconocerlo como soberano en nuestra vida, como el único digno de adoración, como el Creador de los cielos y la tierra. Jesús bajó a la tierra para mostrarnos cómo es el Padre, cómo es Dios, y para enseñarnos a adorarle. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, nos está invitando a seguir esa fórmula que Él nos da. Buscar sinceramente la guía, la dirección del Espíritu Santo. Recibir el bautismo del Espíritu Santo cada día de nuestra vida. En Romanos 8, 26 y 27, Pablo dice: asimismo, a pesar de que somos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda, aunque no sabemos lo que nos conviene pedir, el Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. Y Dios, que sondea lo más profundo de nuestro ser, conoce cuál es el sentir de ese Espíritu que intercede por los creyentes de acuerdo con su divina voluntad. Me gusta mucho pensar que nuestras canciones, que son oraciones, son traducidas por el Espíritu Santo. Las expresiones de nuestro corazón que buscan conectarse con Dios, entonces el Espíritu Santo las traduce cuando buscamos conectar con Dios. El Espíritu Santo es imprescindible si queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Soy parte de un grupo de alabanza en mi iglesia local y durante años llevamos juntándonos para orar antes de cantar. El que no viene a orar, no pasa a cantar. Pero no estoy hablando de una oración de un minutito, estas que se hacen por cortesía o por obligación. Estoy hablando de dedicar un tiempo para vaciar el corazón delante de Dios, hablar con Dios como con un amigo y pedirle que el Espíritu de Dios descienda. Que sea una expectativa ser guiados por el Espíritu Santo. A veces tenemos una agenda de adoración tan rígida que no esperamos, no es una expectativa que el Espíritu Santo se manifieste y tome las riendas de la adoración. El Espíritu Santo nunca produce confusión o desorden o ruido, eso es lo que nos dice la Biblia. El Espíritu Santo edifica a la iglesia, es un agente activo en la adoración.
No seas un robot cuando adoras, tan pendiente de la letra que olvides el espíritu. Sin el Espíritu Santo no hay adoración verdadera. La Biblia dice, la letra mata, pero el espíritu edifica. Y no seas un sentimental que improvise y sienta tanto que al fin no tocas lo que la partitura dice. Cuando adoramos, en verdad, adoramos según la verdad de Jesús, expresada en la palabra de Dios. Sigamos la fórmula perfecta de Jesús para adorar como el Padre quiere que le adoremos, en espíritu y en verdad.